Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la primera gala de los mejores expedientes académicos 2016-2017, organizado por el excelentísimo Ayuntamiento de la muy noble y leal ciudad de Jerez de los Caballeros. Voy a darle paso a mi compañero Antonio. Gracias, Cristina. Antes de nada, agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros por esta gran iniciativa, que reconoce el esfuerzo y el trabajo constante del alumnado que han cursado sus estudios con un expediente académico excelente, con el objetivo fundamental de alentar la dedicación al estudio, valorar la excelencia, el esfuerzo y el reconocimiento académico del alumnado para seguir promoviendo una formación de calidad en nuestra enseñanza. Agradecer a David por su colaboración en esta primera gala. Hoy se premiarán a los alumnos con los mejores expedientes académicos que hayan cursado cuarto de ESO, segundo de bachillerato y ciclos formativos de grado medio y grado superior de los dos grandes centros de educación secundaria obligatoria, como son el Instituto de Educación Secundaria Ramón Carande y el Instituto de Educación Secundaria El Pomar. Uno de los motivos que ha ocasionado que se celebre esta gala de educación en el antiguo convento de San Agustín se debe a la importancia histórica que el edificio ha tenido en relación con la docencia. Este entorno acogió uno de los primeros centros educativos de la provincia en el siglo XVI, donde se impartían clases públicas de gramática y filosofía. Podemos observar la dilatada historia del convento como centro educativo pionero en el pasado de nuestra ciudad. Los premios consisten en un cheque valorado por una cuantía de 50 euros por cada mejor expediente académico, diploma firmado por la ilustrísima alcaldesa de la muy noble y leal ciudad de Jerez de los Caballeros, doña Virginia Borrallo, y el concejal delegado de las áreas de Educación y Participación Ciudadana, don David Trejo, y una pluma estilográfica diseñada. Estimados padres y madres del alumnado premiado, en nombre del excelentísimo Ayuntamiento, queremos felicitarles por el excelente expediente académico de sus hijas e hijo. Supone un honor poder contar entre los jóvenes jerezanos y jerezanas con estudiantes tan brillantes, puesto que son y serán el futuro de nuestra ciudad. Querido alumnado premiado, le reiteramos nuestras felicitaciones, desearle nuestros mejores deseos en sus futuros estudios y que sigan cosechando éxitos como los obtenidos hasta el día de hoy, que os permitan seguir alcanzando futuras metas y sueños. Hoy también nos sentimos agradecidos por la presencia de las siguientes personalidades. Ilustrísima alcaldesa, presidenta del excelentísimo Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros y vicepresidenta primera de la Diputación de Badajoz, doña Virginia Borrallo. Autoridades civiles y militares. Cronista oficial de la ciudad, don Feliciano Correa. Directores, directoras y profesorado presentes. Asociación de Padres y Madres del IES Ramón Carande. Familiares, amistades del alumnado premiado, ciudadanos y ciudadanas. Continuando con esta primera gala, vamos a dar comienzo a las intervenciones. La primera de ellas será realizada por don Manuel López, director del Instituto de Educación Secundaria Obligatoria El Pomar. Me toca a mí a romper este silencio tan bonito con este fondo maravilloso. En primer lugar, querida alcaldesa, tengo que dirigirme a ustedes. No le voy a hacer un discurso, yo es que me enrollo mucho. Por haber tenido la sensibilidad de promover dentro de la corporación municipal estas actividades educativas que hace
muchos años no escuchaba yo en este ayuntamiento. El fomentar la educación en una población dice mucho de la corporación municipal. Y esta corporación municipal pues ha tenido en lo que lleva de legislatura dos acciones muy importantes. Una de ellas es la que estamos viviendo, en la que reconocemos el esfuerzo de nuestros alumnos de nuestra localidad. Y en otro que no es menos importante es, no sé si saben ustedes, que el día pasado día 6 de junio se aprobó en el Boletín Oficial de la provincia el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Escolar Municipal. Esto que veníamos reivindicando desde los centros desde hace años, ahora se convierte en realidad. Por eso decía que es otra acción mucho más importante en la que se le ve al ayuntamiento que se interesa por la educación, por la formación, en definitiva, en valores de nuestros alumnos, de nuestros habitantes de Jerez. Este consejo se encargará de actividades conjuntas de educación, tanto de primaria como secundaria, promover escolarización, promover actividades, coordinar actividades, etcétera, etcétera. No está todavía funcionando, lógicamente, porque necesita su composición, porque acaba de nacer, pero seguramente durante el presente curso, pues seguro que muy gustoso trabajaremos con este consejo. Desde 1985, que se promulgó la LODE y todas las leyes que a continuación, pues como ustedes saben, han ido promulgándose y reformándose con respecto a las anteriores, se ha valorado mucho en educación la atención a la diversidad. La atención a la diversidad, para que ustedes y para que nos entendamos, es ayudarle a todos aquellos alumnos que por circunstancias diversas, pues el alumno no es capaz de coger o llevar el nivel que nosotros queremos, es decir, el nivel de la educación secundaria obligatoria. Se ha dedicado muchísimo dinero, esfuerzo, muchos experimentos y no experimentos en educación con el fin de conseguir pues, que estos alumnos consigan pues, realmente un nivel. Pero muy poco se ha hablado y se ha tratado de los alumnos que sobresalen esa atención a la diversidad con niveles altos. A estos alumnos, como han conseguido ese nivel, no se les ha hecho aparentemente mucho caso. Por ello, quizás sea un acierto del Ayuntamiento valorar pues, este esfuerzo que hoy se le reconoce a nuestros hijos, nuestros alumnos, con el fin de fomentarles en estos valores y en esta educación que tanto nosotros valoramos. Dirigirme quizás a los padres, en primer lugar, a todos, en general, de los alumnos premiados, porque quizás también ustedes tengan parte de esa felicitación que le vamos a reconocer a nuestros hijos. Pues su dedicación, su esfuerzo, su manera de trabajar con ellos ha servido para motivarles y para que ellos se sientan, de alguna manera, arropados para conseguir estos resultados. Recuerdo, me gusta leer mucho El Quijote, una parodia, que le decía Don Quijote a Sancho. Le decía, amigo Sancho, has de saber que para algo, si para algo se cumpla, tienen que conseguirse dos cosas. Una, que el que quiera, pueda. Y el que pueda, quiera. Efectivamente, nuestros hijos han querido y han podido. Lamentablemente, muchos pueden y no quieren, y otros quieren y no pueden. Por tanto, queridos alumnos, tanto del Pomar como del Carande, vosotros sois privilegiados, porque queréis y también podéis. Por tanto,
He aquí nuestro reconocimiento desde las autoridades locales, desde los institutos. Este reconocimiento no es más que para que sigáis trabajando, esforzándoos, respetando y conviviendo como buenas personas. Y no os lo creáis nunca ni os confiéis en la vida. Siempre hay que estar expectantes en la vida. Os deseo, además de felicitar a los padres y al ayuntamiento, a vosotros alumnos, que vuestras carreras que tenéis hoy en mente sean una realidad en poco tiempo y que el éxito os acompañe en la vida. Muchas gracias. La segunda intervención será realizada por don Genaro González, director del Instituto de Educación Secundaria Ramón Carande. La verdad que uno, desde la posición de docente, de profesor, porque bueno, uno es director desde el punto de vista circunstancial, pero sobre todo uno es docente. Es una enorme alegría la que uno siente, una enorme satisfacción, poder compartir con las familias, con mis compañeros, con el profesorado que está por aquí, que veo por ahí entre el público, un rato como el que hoy pues, nos ha convocado aquí la señora alcaldesa, a la que yo, en nombre de la comunidad educativa de mi centro, le quiero agradecer esta iniciativa, que me parece que es muy loable y que creo que debería mantenerse en el tiempo y que premia realmente pues el esfuerzo, premia la dedicación de los alumnos. Y, por supuesto, pues creo que ellos son los que realmente van a ser los depositarios de este evento, ¿no?, que en el que hoy pues hemos sido convocados. Verán, en fin, hay muchas frases que podrían venir a resumir un poco lo que a mí me viene a la cabeza. Creo que especialmente eso, la meta en un estudiante está no en el resultado final, sino en la manera de llegar a ese resultado, en ese esfuerzo. Les vemos entrar cuando vienen del cole, que vienen temerosos, ¿no? No saben exactamente cuando llegan a primero de la ESO qué es lo que se van a encontrar, y vamos viendo cómo evolucionan a lo largo del tiempo, a lo largo de los años. Pasan con nosotros en el instituto 6 años de su vida. Tengan en cuenta que cuando terminan ellos con 17 años, con 18, han pasado una tercera parte de su vida con nosotros, ¿no? Es tal el grado de cariño, de afecto que llegamos a tener con nuestros alumnos, que realmente para nosotros el momento en el cual nos despedimos de ellos es un poco, pues tiene dos sentimientos contradictorios. Por un lado, sientes tristeza porque les ves marchar, pero en segundo lugar, una inmensa alegría porque podemos observar cómo han llegado, gracias a ese esfuerzo, a su meta final. Muchas veces cuando ellos nos preguntan que, bueno, tienen sus dudas, no saben exactamente qué estudiar, cuando vayan a la universidad, cuando terminen la enseñanza obligatoria, yo recuerdo que siempre le suelo decir lo mismo: en su mano tienen lo que quieran ser. Es decir, tú tienes en tu mano lo que quieras ser, únicamente tienes que dedicarle el tiempo necesario para alcanzar ese logro, ¿no? Aquí tenemos ahora a un puñado de, como yo digo también, de ilusiones, ¿no?, de chavales, de chavalas, de alumnos y alumnas jóvenes que tienen en su mano por delante una trayectoria que va a ser seguramente, si no igual, mucho más brillante de la que han tenido hasta ahora. Desde luego, no quiero dejar de olvidar al profesorado, la labor que desde la enseñanza primaria, aquí tenemos a los directores de los colegios, y creo que hay que significar realmente la importancia de la labor de la enseñanza primaria, y yo desde aquí instaría, si me lo permites, querida amiga Virginia, alcaldesa, de cara a futuras convocatorias de este tipo, pues quizá también, quizá sería interesante, ¿no?, el hecho de que la enseñanza primaria está por sí misma muy prestigiada, pero lo que nosotros recibimos no es otra cosa que el fruto de muchísimo trabajo, de mucho esfuerzo en 12 años, ¿no?, prácticamente, que es cuando llegan los niños con esa edad, ¿no?, a los institutos.
Por supuesto, la labor del profesorado en los institutos de secundaria, tanto el profesorado de secundaria obligatoria como de bachillerato y formación profesional, unas enseñanzas que cada vez se están también más prestigiando, cada vez muchísimo más. Afortunadamente, como bien decía mi compañero Manolo López, tenemos la gran suerte de vivir unos tiempos en los cuales la atención a la diversidad es importantísima y, desde luego, a todos los niveles, tanto en la obligatoria como en la no obligatoria. Y creo que hay que romper una lanza en favor de esta profesión tan denostada en el tiempo, quizá por cuestiones que sería muy largo ahora mismo, pero por, no sé, creo que la labor del profesor, la labor del maestro, hay que ensalzarla, ¿no? Y finalmente las familias, ¿no? Las familias, creo que sin la labor de los padres, desde que, no sé, yo como padre que soy, también el... Desde que se levantan por la mañana para ir al instituto, prepararles todo el día anterior, preparar la mochila, etcétera, todo eso, hasta sufrir con ellos, disfrutar con ellos, sentir la alegría cuando traen esas notas o traen unos buenos resultados en sus trabajos, en, no sé, creo que es importantísimo que destaquemos también la labor callada, la labor muchas veces anónima de las madres y padres de nuestros alumnos. Y bueno, por supuesto, los alumnos. No sé, no quiero personalizarlo en nadie, pero realmente creo que recibís hoy otra cosa que el reconocimiento a un trabajo serio, responsable, un trabajo brillante y creo que además con esa alegría que os suele caracterizar, con ese temperamento y con esa ilusión que muchas veces nos transmitís y que hace de nuestra profesión, de la profesión docente, para mí, desde luego, una de las profesiones más bonitas, más enriquecedoras que creo que existen en el mundo. Creo que en momentos así uno se siente orgulloso de ser profesor. Así que muchísimas gracias, alcaldesa, muchísimas gracias, compañeros, y nada, enhorabuena a las madres y padres y especialmente a los alumnos. Muchísimas gracias. La tercera intervención será realizada por la excelentísima alcaldesa, presidenta del excelentísimo Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros y vicepresidenta primera de la Diputación de Badajoz, doña Virginia Borrallo, a la que invitamos que nos acompañe en el escenario. Un fuerte aplauso. Muy buenas noches. En primer lugar, muchísimas gracias por vuestras palabras, Manolo y Genaro. Estoy un poco ronca, disculpadme. Porque de verdad que significa muchísimo para esta corporación, para seguir adelante y para seguir apostando por acciones tan importantes como esta. Me vais a permitir deciros que este es uno de los acontecimientos que he vivido con más emoción desde que estoy al frente de este ayuntamiento, por ser un acto que pone en valor la educación como uno de los pilares esenciales de nuestra sociedad. Y además reconoce el esfuerzo, las capacidades y el entusiasmo de estos jóvenes que han sido capaces de superar esta etapa de su vida de una manera excelente. Por eso este ayuntamiento quiere premiar la dedicación al estudio, valorar la excelencia, el esfuerzo y el rendimiento. Y para ello organizamos la primera gala de educación a los mejores expedientes académicos. Esto servirá de reconocimiento al alumnado en la intención de motivarlo, como bien decía anteriormente Manolo y Genaro, para que sigan trabajando por esta excelencia y para que nuestros centros educativos puedan ser un referente en nuestra provincia. Quiero incidir en que si estos jóvenes han llegado hasta aquí ha sido gracias a su esfuerzo personal, pero también al apoyo y a la dedicación de sus profesores. Y la verdad es que es curioso, porque no habíamos hablado previamente a esta gala, a esta intervención, pero vamos a coincidir los tres exactamente en los mismos puntos, que son los más importantes. Con frecuencia se habla de la ingratitud de esta tarea, que es una tarea vocacional, que es la enseñanza. Generalmente no hacemos público nuestro agradecimiento a los maestros y a los profesores, y solo se eleva la voz cuando criticamos su tarea. Así que quiero aprovechar hoy esta ocasión para agradecer en primer lugar la profesionalidad y la entrega de nuestros educadores. Porque enseñar no es solo un oficio,
Una persona que se dedica a la educación no es únicamente un técnico y mucho menos un funcionario. Solo aquellos que poseen un alto sentido de la vida y de la sociedad son capaces de llegar a ser buenos educadores. A todos vosotros, de todo corazón, muchísimas gracias. Y en especial a Manuel López y a Genaro, directores del Instituto Ramón Carande y del Instituto El Pomar. Sabemos que la enseñanza no puede encerrarse entre los muros de los centros educativos. Necesita de la implicación de la familia y especialmente de los padres. Estamos en una época en la que la complejidad de la vida actual ha desembocado en que la familia cada vez tenga menos tiempo para estar en casa con los hijos, haciendo necesario que los padres busquen ayuda para atender las necesidades de estos. Por ello, también debemos valorar aún más que en nuestros hogares, con aciertos y con errores, seamos educados en valores que nos permitan ser adultos autónomos, libres y responsables. Quiero daros las gracias por fomentar el respeto y la tolerancia en vuestros hijos y por ofrecerles vuestra ayuda y vuestro apoyo. A los alumnos y a las alumnas, que son esta noche los protagonistas, quiero darles mi más sincera felicitación por estos logros. Os animo a seguir creciendo, no solo en lo académico, sino también en lo personal. Sé de las dificultades que tiene hoy en día y que vais a encontraros en el mercado laboral, pero quiero transmitiros desde aquí, como alcaldesa, que este ayuntamiento adquiere el firme compromiso de trabajar de la mano de otras instituciones para ofrecer soluciones a este gran problema, a esta lacra social, y que vosotros, que sois el futuro, nuestros jóvenes, que estáis sobradamente preparados, creo que sois una de las generaciones mejor preparadas que ha tenido nuestro sistema educativo, no tengan que dejar su tierra para buscar su futuro en otro sitio. Que podáis seguir desarrollando profesionalmente los conocimientos que habéis adquirido durante vuestra trayectoria académica para ayudar a construir una Extremadura próspera y en constante desarrollo. Y no quiero extenderme más, quiero finalizar con una frase que va dirigida a vosotros, a todos los alumnos que hoy soy aquí galardonado, una frase de Robert Colley, que espero que en alguna ocasión os sirva. Y es que el éxito es la suma de pequeños esfuerzos que se repiten día tras día. Nada más, muchísimas gracias y enhorabuena. Vamos a dar paso a un vídeo elaborado por el excelentísimo Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, que esperemos que sea de su agrado, realizado con cariño para el alumnado premiado. Hola Inés, me piden que diga unas palabras sobre ti por haber sido tu tutor durante estos años, cosa que para mí es un placer decirte en público lo que te he dicho tantas veces delante de tus padres y de ti. Como alumna tengo que decir que tus notas lo dicen, un 10. Ha sido un placer y un lujo tenerte en clase durante estos 4 años. Me llevé una gran alegría cuando me dijiste al acabar cuarto de la ESO que te venías al lado oscuro. Y no solamente como alumna en lo académico, como persona me parece que no eres de 10, sino de 100. Ya te lo he dicho muchas veces, que me parece buena compañera, buena persona, y a mí eso me parece mucho más importante todavía que lo otro. Así es que nada, darte la enhorabuena. Creo que este acto en el que se te reconoce tu trabajo y tus méritos te lo merece. Y para terminar, desearte suerte en esta nueva etapa que emprendes ya, que sé que la vas a tener porque tú vales mucho, y cuando una persona es como tú, tanto en lo personal como en lo académico, llega a donde se proponga. Así es que suerte y al toro. Enhorabuena, Victoria. Eres una niña encantadora, educada y amable, y una alumna excelente, trabajadora y estudiosa. Espero que no cambies y continúes disfrutando. Sois los alumnos como tú los que hacéis que nuestro trabajo resulte gratificante. Bueno, Natalia, pues enhorabuena por este reconocimiento. Solamente decirte que ha sido un placer ser tu tutor este año, que la enhorabuena no solamente por el reconocimiento, sino por tu esfuerzo y por el trabajo a lo largo de todo el curso y durante toda la etapa de la ESO, que creo que has destacado en todas las materias y que casi todo el profesorado y tus compañeros también reconocemos este esfuerzo, y que mucho ánimo para ahora lo que te viene, que es el primero de bachillerato, donde todos sabemos que lo vas a hacer genial y vas a disfrutar de esto, igual que lo has hecho en la ESO. Mucha suerte y nos vemos por los pasillos. Hola a todos,
Como tutora que he sido de Marta Verano Méndez, es para mí una alegría participar en este acto de reconocimiento a los alumnos con mejores expedientes académicos de los institutos de Jerez de los Caballeros. Marta ha sido alumna de grado medio del Instituto Ramón Carande y en mi nombre y en el de todos mis compañeros decir que es una alegría porque Marta ha sido una alumna trabajadora, responsable, siempre dispuesta a participar en todas las actividades que se han realizado con entusiasmo y con ilusión y ahora pues tiene su reconocimiento. Mi enhorabuena también para sus padres, Heliodoro e Isabel, por haber contribuido a ello y la más sincera enhorabuena por supuesto para Marta. Mucho ánimo, mucha suerte para seguir adelante y enhorabuena, Marta. Bueno, pues durante este curso hemos tenido entre nosotros a un alumno, a Francisco José Méndez, que ha conseguido unas notas extraordinarias. Entonces me han pedido que hable un poco sobre él como tutora de este curso. No soy yo la persona que más le conoce del centro, pero durante este año pues hemos convivido en muchos aspectos y entonces voy a dedicarle algunas palabras. Bueno, Francisco, ya sabemos que han sido todos 10, su expediente es extraordinario y lo que yo quiero aportar son otra serie de datos que yo tengo sobre él. Bueno, pues es que es una persona muy completa. Este chico, para la edad que tiene, yo creo que es una persona competente, esto es lo que le define sobre todo. Es un chico muy abierto, es un chico que yo creo que va a triunfar en la vida, pero porque es una persona que se va a acercar mucho a la felicidad. No creo que vaya a ser una persona triunfadora en el sentido de tener grandes dineros ni grandes fortunas, porque de hecho, con su expediente, podría haber estudiado cualquier carrera, pero bueno, se ha metido por la rama de la enseñanza, que esto le define mucho como persona. Esto hay que tener una gran vocación, una gran entrega. Y bueno, esto solamente es una de las cosas que puedo decir de él, pero por ejemplo, puedo contar que tiene muy buenos amigos, sus amigos le aprecian y le estiman mucho, que esto es muy importante también, aparte de las notas académicas que él tenga. Una anécdota que puedo contar es que una de sus compañeras suspendió matemáticas a final de curso y él tenía las pruebas de selectividad y dedicó parte de su tiempo a coger y reunirse con ella por las tardes para que la chica pudiera superar el examen. Total que yo creo que esto ya le define como persona, es una persona muy competente, muy competente, tiene muchas habilidades sociales, también no es una persona. Conocemos siempre casos de otros chicos que, bueno, tienen muy buen expediente, pero luego no saben relacionarse. Pero este chico tiene muchas habilidades sociales. De hecho, hemos estado en un viaje en Italia, que hemos compartido juntos también durante este curso. Y, bueno, se planteó una noche, pues, una salida por Florencia. Hacía mucho frío y estábamos muy cansados todo el día andando, pero él fue uno de los 7 u 8 que se apuntó a irse a la discoteca con los compañeros. Quiero decir que es un chico que sabe desarrollar todas las facetas de su vida. Yo creo que va a ser feliz, esto es lo que le definiría. Para el futuro, pues yo creo que bueno, que una persona que con 18 años estamos hablando ya de este tipo de persona, una persona competente, honesta con los compañeros, con buenas amistades, que sabe lo que busca, pues creo que no va a tener ningún problema en la vida y que va a ser una persona pues que va a lograr lo que se proponga. Y esto es todo, mucha suerte para lo que vayas a afrontar y un beso muy grande de tu tutora. Hola Ana, ha sido para mí un honor ser tu profesora y tutora durante estos años. Detrás de estos premios que hoy vas a recibir hay mucho esfuerzo, mucha constancia y mucha dedicación. Y sobre todo, tú que eres una chica muy exigente contigo misma, lo has conseguido. Apostaste por la formación profesional en su día. Y al final todo tu esfuerzo ha tenido éxito. Ahora mismo estás en Mallorca trabajando, pero desde aquí te deseo todo lo mejor y un futuro esperanzador, prometedor y todo lo mejor del mundo. Mucha suerte, Ana. Una vez finalizada la visualización del vídeo, procederemos a la entrega de los premios de la primera gala de educación. Para ello, invitamos a que suban al escenario nuevamente a la alcaldesa de nuestra ciudad, Virginia Borrallo, al concejal delegado de las áreas de educación y participación ciudadana, don David Trejo, y a los directores de nuestros centros educativos, don Genaro González y don Manuel López. Vamos a ir nombrando
a las alumnas y alumnos premiados para que suban al escenario para recoger el premio que hará entrega el concejal de Educación y Participación Ciudadana y recibir el saludo de nuestra alcaldesa y directores. Doña Natalia Terrón Ramos, alumna de cuarto de la ESO del IES Ramón Carande. Doña Victoria Hernández Sánchez, alumna de cuarto de ESO del IES El Pomar. Don Francisco José Méndez Rivera, alumno de segundo de bachillerato del IES Ramón Carande. Doña Inés Barrios Torrado, alumna de segundo de bachillerato del IES El Pomar. Doña Marta Berjano Méndez, alumna de ciclo formativo de grado medio de Comercio y Marketing del IES Ramón Carande. Doña Ana Santana García, alumna del ciclo formativo de grado superior de Marketing y Publicidad del IES Ramón Carande. Por motivos profesionales no ha podido asistir. Sube a recoger el premio su primo Alberto Hernández. Doña Cándida Méndez Díaz, alumna de ciclo formativo de grado superior de Administración y Gestión de Empresas del Porvenir. Thank you.
Démosle un fuerte aplauso al alumnado premiado en esta primera gala de educación. Como presentadores, nos complace haber conducido esta primera gala de educación, así como la confianza depositada en nosotros. Por último, agradecer a todos los asistentes la participación en esta primera gala. Deseamos que continúe en el tiempo, ya que supone un evento de trascendencia donde se valora la formación educativa de las futuras generaciones de nuestra ciudad. Como broche final, escucharemos una pieza musical a cargo de don David González. Reiteramos nuestro agradecimiento en nombre del excelentísimo Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros por su colaboración en esta primera gala de educación. Buenas noches y que tengan un feliz fin de semana.